Avui ens posicionem amb en el coaching laboral. Un procés de coaching laboral és, bueno, pot ser una gran oportunitat per a totes aquelles persones que estan desencantades professionalment, que han perdut la motivació en el que fan, que han perdut el seu lloc de treball i necessiten doncs, reincorporar-se al mercat laboral, o bé que finalitzen els seus estudis i accedeixen per primer cop a l'entorn laboral. És amb nosaltres avui la Clàudia Cortés, ella és advocada, coach i, i escriptora. Hola, Clàudia. Okay. Què tal? Bien. Sabemos que, que te reinventado profesionalmente, Profesionalmente, si es un ejemplo, explicas una amiga como has hecho. <laughs> <laughs> con, con unas ganas impresionantes de descubrir quién era, y realmente dentro de ese proceso de reinvención, yo vengo de Colombia, eh, y allí pues era abogada, di clases en la universidad, y cuando por circunstancias X en mi vida. Eh, tuve que, que salir y fui a Estados Unidos, vine a España. En España en concreto me he reinventado cinco veces. Llevo 15 años en España. Y eso ha sido para mí un proceso de cambio total en hábitos, lo que tú comentabas, Ignacy, de pensamientos, de creencias, porque mi cultura evidentemente es muy diferente a la vuestra. Entonces para mí fue todo un choque cultural en muchísimos aspectos pero en concreto pasar de ser abogada a empezar en el mundo comercial, porque yo venía con la idea de, venga, voy a hacer un máster en recursos humanos, soy abogada, entonces sencillísimo, ya voy a tener el puesto de directora de recursos humanos. <laughs> Llego y, va, me estrello porque no, la realidad es totalmente diferente. Entonces, me puse a investigar el mercado laboral y dije, bueno, ¿en qué puedo estar yo mejor? ¿En ¿Qué puede salir rápido para mí? Barcelona no se me dio bien, me fui para Madrid uh -huh. y allí empecé como comercial de tarjetas de crédito en venta directa. Eh, las dos primeras horas yo estaba paralizada cuando mi compañera me estaba diciendo cómo tenía que trabajar, abordando a la gente, pidiéndole el número de cuenta y que firmara un contrato para hacer la tarjeta American Express. Claro, para mí era un cambio brutal, pasar de, de tener mi propia empresa a hacer esto, fue algo... Que cambió totalmente. Yo creo que mi cerebro se debió moldear ahí impresionantemente. Pero eso que en ese momento me ocasionó me, eh, miedo, incluso vergüenza, y lo tengo que reconocer. Hoy en día para mí es motivo de orgullo porque estuve en el área comercial seis años aquí en España. Luego eh, quise volver por el tema de emprendeduría que a mí me encanta. Monté una empresa para asesorar estudiantes internacionales porque cuando venimos aquí venimos muy despistados. Y luego decidí nuevamente eh, incursionar como abogada, pero en otras áreas totalmente diferentes a las que había hecho en Colombia. Y finalmente llevo dos años otra vez en otro proceso de reinvención porque he querido escuchar mi corazón, mis valores y lo que a mí realmente creo que me mueve más, que es el coaching, que es ayudar a las otras personas a encontrar ese camino que yo muchas veces estuve perdida ahí. Y, y precisamente en ese proceso de reinvención es que he podido encontrarme. Y entonces, así en, en base a tu experiencia y todo esto, ¿en qué creo concretamente nos puede durar, nos puede durar el coaching en, en la búsqueda de trabajo, por ejemplo? Pues muchísimo, porque mira, precisamente eh, cuando estás en un proceso de búsqueda de trabajo, el buscador de empleo, que se encuentra? ¿Desmotivación? que sale una oferta y hay 300 personas apuntadas, que hay un eh, pensamiento negativo en toda la colectividad respecto de la situación que se está viviendo, y el proceso de coaching laboral lo que hace es empoderar a la persona para que tenga todos sus recursos internos y externos para que consiga su objetivo laboral, pero un objetivo laboral realista desde lo que es y desde lo que el entorno está pidiendo. Entonces se pueden entrenar esas competencias que eh, el, el, el empresario está esperando y está buscando en el trabajador y sobre todo yo creo que lo más importante es que lo saca de esa zona de bloqueo, de negativismo, se entrenan los pensamientos, las creencias, todo aquello que lo está llevando al fracaso en la búsqueda de, de, del trabajo. A partir de ahí el coach lo que hace es guiar para que se desbloquee toda esa situación que está viviendo. Claro, porque en entiendo búsqueda. que la mayor parte de esta búsqueda de trabajo tiene muy, un papel muy grande las emociones, ¿no? Totalmente. Y vosotros oh. tenéis que reconducir. <laughs> también lo que hablamos con Ignacio, ¿no? Totalmente. Tenéis que reconducir toda toda esta sí, emoción. Sí.